mario puzo fue un autor, guionista y periodista estadounidense de ascendencia italiana. es conocido por sus novelas policíacas sobre la mafia italoamericana y las mafias sicilianas, entre las que destaca por supuesto "el padrino", que luego se coadaptó en una trilogía cinematográfica dirigida por francis ford coppola. Recibió el premio de la Academia al mejor guión adaptado por la primera película en 1972 y por la parte 2 en 1974. Hoy recordamos sus palabras inmortalizadas en la película de El Padrino. Las personas grandiosas no nacen grandiosas, crecen grandiosas. Y esto de verdad que tiene todas las implicaciones. Porque vivimos en un mundo de mucha desigualdad y vivimos en un mundo donde es muy fácil caer en un sistema de creencias que nos hace pensar que, bueno, yo no soy suficiente, como si la suficiencia fuera algo con lo que naces o no. Y hemos observado cómo ha habido N cantidad de personas que, con limitaciones físicas, que con limitaciones sociales, que con limitaciones mentales, económicas, raciales, de todo tipo, han destacado de manera impresionante. Claro, claro que es difícil, pero justamente lo grandioso de una persona se encuentra en esa capacidad que tienes de ir sorteando las dificultades. Una persona grandiosa es aquella que va creciendo y creciendo y creciendo. Literalmente, Eres más grande conforme más creces, no conforme naces grande o no naces grande. Entonces, yo no sé cuál sea tu punto de partida, pero la parte interesante es preguntarte, para ti, ¿qué significaría crecer? ¿Qué significaría crecer este próximo año? ¿Qué significaría crecer este próximo mes? ¿Qué significaría crecer esta próxima semana o el día de mañana? Porque lo importante es crecer todo el tiempo. Mira, los seres humanos tenemos una característica muy particular. Creemos que podemos lograr mucho en muy poco tiempo. Y al mismo tiempo no valoramos todo lo que podríamos crecer en mucho tiempo. No, sí, vas a ver, es que ya mañana me voy a convertir en atleta de alto rendimiento. Pero por favor, si no te has movido en meses, ¿de qué me hablas? No, 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 sí, si es que voy a invertir y voy a hacer, y mañana me voy a convertir en un supermillonario. No es cierto. No, es que me voy a convertir ya, si voy a tomar un curso, un taller, y me voy a convertir en la persona más feliz del mundo y me va a cambiar para siempre. No. Pero al mismo tiempo, cuando le pides a alguien que piense en una perspectiva a un año, a tres años, a cinco años, a veinte años. A 40 años, la sensación que nos da, y es normal, es parte de nuestra naturaleza: es de no, 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 ya, mi, mi mente no llega hasta allá. Mira, hay que empezar ya, hay que empezar hoy, hay que entender que hay un proceso que comenzar, pero al mismo tiempo que la perspectiva sea sencilla, sea simplemente crecer, crecer, crecer. Crecer todo el tiempo, crecer cada día, crecer cada semana, crecer cada año. Crecer hacia dónde? Crecer hacia tener mejores pensamientos, mejores emociones, mejores decisiones. Es crecer todo el tiempo. Y pues mira, ha habido gente en la película del de padrino, pues la mafia, o puedes pensar en los políticos, o puedes pensar en los vendedores. O puedes pensar en la, en la humanidad completa. Los seres humanos hemos crecido porque llevamos años haciendo algo todo el tiempo por crecer. Pero lo hacemos de ciertas maneras como grupo, mucho enfocados en la producción de patrimonio física, pero muchas veces lo perdemos a nivel personal. ¿Qué sería para ti que tu salud creciera? ¿Qué sería para ti que tu vocación creciera? ¿Qué sería para ti que tus vínculos con las personas que más amas crecieran? ¿Cómo podrías crecer? ¿Cómo podrías convertirte en una persona grandiosa? Piénsalo, aterrízalo, llévalo a la acción, que no se quede meramente en una reflexión de un podcast de un día que escuchaste y que dejaste pasar, una cosa que puedas hacer para crecer te estará convirtiendo hoy mismo en alguien mucho más grandioso que ayer.